el episodio 4. Ay, ya. Es que estaba acomodando la correa del control de Wii, por eso me caí. Pero me la había puesto muy mal. Bien, en este nivel lo que tenemos que hacer, tenemos que llegar hacia esa habitación donde hay Mojo, para poder, donde se encuentra el Dr. Cortex, con Coco y Uka Uka. Bien, el rey del combo, dice. Bien. Para que aparezca el tirador y podamos mueran todos. Para poder avanzar. Y hay mucho mojo también. Sigamos. Ahora sí. Crash, lee la pista para descubrir la trituración aérea. A y C. Se usa así. B para atacar y Z para dejar deslizarte. Lo podemos usar a Aquaku como patineta. Este juego también. Bueno, este juego solamente lo usamos como patineta. Aquaku. Si agarramos esas plumas, nos hacen para ir rápido. Bien. Ahí se abrió la siguiente puerta. Pero todavía tenemos que ir a esa habitación antes de ir a la del medio, porque sigue cerrada. Ahora el bonus. Voy a entrar el bonus. Desenfreno Flyjack. Recoge 5 máscaras Flyjack antes del fin del tiempo. Y se pone cuidado. Thank you.
así, cuando estamos montados arriba de un mutante no podemos matarlos con un golpe. Ah, ahí está, ahí está. Ah, tengo que salir, porque el Crash no puede salir cuando está dominando un mutante. No se puede. Sigamos. El aspecto de la técnica desbloqueo. Bien, se abrió la puerta. Está. Si se preguntaran qué es ese guante, estoy apuntando a la pantalla, por eso. Otra vez, nos deslizamos. Oh, ya. Me salí. Es una vida. Bueno, no importa, si no agarré, mojo. Bien, desbloqueé los dibujos de este nivel. Bien, ahora vamos a esta habitación a pelear contra Cortex. Uy, un templo con un gorila tiene. El mojo. Cadena alimenticia. Domina y utiliza enemigos más pequeños para ir accediendo en la cadena alimenticia. Usa apuas para dominar a oso jabalí a fin de dominar a ascoptópodo. Un consejo. Bien, llegamos a ver una escena. ¡Crash, idiota ignorante! Has caído de cabeza en mi trampa. Ahora te tengo a ti y al mojo. Cortex, ¿por qué haces esas cosas? Porque es muy divertido. Deberías probarlo. Eso de ir por ahí en máquinas enormes y todo lo demás es muy estimulante. ¿Qué? Uka Uka me ha enseñado un proceso llamado mutaciones mojo. Usaré el mojo que he robado para crear un ejército de mutantes leales. No como vosotros, traidores. ¡Idiota! Y lo mejor es que usaré ese ejército para fabricar un potente robot. El mayor artefacto del juicio final jamás construido. Arrasaré la isla Oompa y luego conquistaré el mundo. Y llamaré a ese robot el Exterminador. ¡No, ya! ¡Vaya caca de nombre! Cortex, ocúpate de Crash y mi patético hermano. Yo llevaré el mojo y la chica Bandicoot a nuestra base. Probador que lo voy a ganar. Bueno, y ahí se escapa Uka Uka con un coco. Y el mojo también. Ese es ascoptópodo, es ese mutante. Lo tenemos que dominar para vencer a Cortex. Para ganarle primero tenemos que dominar a Púas. Y después tenemos que dominar a Oso Jabalí. Hasta dominar a Ascoptópodo. Bien. Te voy a machacar, guay.
Tuve que cubrirse porque mantengan apretado el C cuando les lance el rayo porque... Vamos, toma. Te recomiendo que lo paralicen. Porque... Ahí está. Y lo dominé. Ahora hay que darle ahí a esa plataforma donde está parado Cortex. Toma. Falta poquito para ganarlo. No cambien de mutantes, sino... Esa. Le ganamos. Bien, ganamos. Me olvidé de destruir los robots espías, sí. Uy, tocando el piano, me parece. Ha sido una verdadera aberración. No has podido destruir a Crash Bandicoot. Yo no veo el problema. Hemos escapado con el mojo y la hermana de Crash. Yo he escapado con el mojo y el problema es que Crash Bandicoot sigue vivo. Cortex, te voy a reemplazar. Gracias, maestro. No puedes reemplazarme. Mi nombre aparece en toda la papelería. Eso es, tío duro. Si no quieres comprar sobres nuevos, tendrás que respetar al maestro. Son unas sobres buenísimas. Oh, sí. En papel satinado. Cortex, estás cometiendo un grave error. Gracias. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Ah! ¡Más grande! ¡Más caliente que el otro! Permíteme que anuncie a tu sustituta. ¡Nina Cortex! ¿Nina? ¡Oh, vamos! ¡Si no ha tomado ni una taza! Eliminad la basura, chicas. Uy, la traición, ¿eh? Lo siento, tío. Pero es hora de que la juventud nos conduzca a la victoria. Y ahora que tenemos a Coco... Podemos obligarla a crear el robot. No te saldrás con la tuya. Crash vendrá por mí y te dará una buena tunda. Espero que Crash lo intente, en serio. ¿No me vendría mal un nuevo abrigo de piel? A trabajar en el exterminador y a fabricar más mutantes. Quiero la isla Goomba eliminada. Vaya pelo más cutre. Te cierro el pico. Bueno, como ven, Uka Uka lo traicionó a Cortex y lo reemplazó por Nina. Bueno, no destruí los robos espías porque por apurado lo hice. El aspecto del técnico, dibujos y asco octópodo. Bien. Vamos a ver los dibujos antes de dejar.
este episodio. Digo, esta parte está... Ahora la información de Ascoptópodo. El Ascoptópodo, este monstruo de córtex, es un ejército en sí mismo. Es capaz de robar hasta la última gota de magia de la isla Goomba e ir soltando musiquillas pegaditas a la vez. Sí, tiene forma de tentáculos de pulpo y otras cosas. Toca muy fuerte. Uy, qué fuerte fue eso. Bueno, eso es todo por este capítulo. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a jugar el episodio 5. Nos vemos. Chau.